Graba. Por eso quisiera centrar la atención en los textos de hoy, que nos ayuden a ir entrando poco a poco en lo que queremos celebrar. El Señor nos reúne para celebrar este Tedeum con motivo de la batalla del 30 de marzo, que para la ciudad de Santiago y para nuestro país tiene un gran significado. Valentía, heroísmo, abnegación por parte del grupo de hombres que bajo el mando del general Fernando Valerio y general Inver llevaron a cabo esta gesta y derrotaron a los haitianos. Podría hablar de eso un poco más, pero teniendo personas que saben de esto mejor que yo, le dejamos todo lo que es la parte histórica al señor Balcácer, que hoy nos acompaña. Y por eso quiero centrar la atención en lo que es el Te Deum y los textos que la liturgia nos ofrece. El Te Deum es un acto de alabanza a Dios por medio de esta oración. Alabamos, bendecimos, damos gracias al Señor por el don de la vida, por el don de la fe y el don de nuestro bautismo, que nos ha dado a todos la dignidad de hijos de Dios. Si estamos aquí en este 30 de marzo, es porque vivimos, o al menos aspiramos a vivir, una vida de comunión con Dios y de comunión con nuestros hermanos. Graba todo, graba todo. Siempre que nos acercamos al Señor, a nuestro Dios, recordamos que somos hijos de Dios y hermanos de todos los bautizados. Recordamos que Dios es nuestro Padre, un Padre que nos ama, que nunca se olvida a sus hijos. Y aunque nosotros muchas veces nos hemos separado de Él, llegando a mostrar un comportamiento distinto de los hijos de Dios, sin embargo, Dios nunca ha dejado de ser nuestro Padre, a pesar de las situaciones por las que nosotros pasemos. Ya el bautismo nos hizo hijos de Dios, hijas de Dios, para vivir como discípulos de Jesús. Y como discípulo es el seguidor de su maestro. Nuestra responsabilidad consiste en hacer lo que hace el Maestro, lo que hace Jesús. Para ahí. Sembrar el amor.